todas las condiciones del tiempo hablemos de lo que tenemos en estos preciso preciso momento seguimos ya la trayectoria en el trópico de la tormenta tropical Nana con vientos sostenidos de 60 millas por hora seguimos viendo que sigue organizándose mucho mejor y se sigue moviendo al oeste a razón de 17 millas por hora se espera el impacto ya mañana en horas de la mañana para Belize, pero estaremos ya sintiendo esos impactos ahí en las personas que viven en, en esos países ya desde esta noche así que lo que debes saber en el último boletín que salió del Centro Nacional de Huracanes que se van a sentir condiciones de tormenta tropical y huracán, especialmente para Belice, condiciones de tormenta tropical desde Honduras, que se extiende hacia Belice y se mueve hacia Belice, Guatemala y la península de Yucatán. Se esperan fuertes aguaceros, acumulaciones entre 8 hasta 12 pulgadas, peligrosas marejadas ciclónicas, así que se espera un mayor impacto. Y seguimos la otra tormenta tropical, que al igual se formó ayer, afortunadamente no se espera impacto a tierra con vientos sostenidos de 40 millas por hora, se seguirá debilitando en las próximas horas y eso es la buena noticia. Para nosotros, esto es lo que tenemos, cobertura nubosa, hemos tenido esa precipitación, especialmente si comenzó el noticiero con nosotros en primera edición, precipitación que ha ido cesando, pero ya para esta tarde, para esta noche, no se descarta la posibilidad de alguna lluvia, alguna tormenta aislada, así que tenerse paraguas en mano sería bastante beneficioso porque en cualquier momento podríamos contar con esa lluvia que comience a caer. Al igual que esa visibilidad, ha sido impactada por ese mal tiempo que nos ha estado impactando y es que tenemos un frente cálido que sigue subiendo hacia nuestra área y es por eso que hemos tenido esa precipitación que se sigue viendo mayormente dispersa en Nueva Jersey, en partes de la parte baja del Valle Hudson, en partes de Long Island. Irá mejorando por un momento, pueda que salga el sol brevemente, pero esperamos condiciones ya inestables para esta noche, para mañana. Comenzamos con tranquilidad. Parece ser que vamos a tener un día soleado, alguna neblina para comenzar la mañana, así que se espera algún impacto en horas de, también de la madrugada. Pero tenemos una, un frente frío que va a ayudar a que se desarrollen algunas tormentas que posiblemente pueden tornarse severas en horas de la noche y después de ahí estaremos contando con buen tiempo para el fin de semana. Así que ese riesgo de tormentas severas más elevado se espera para partes del centro y sur de Nueva Jersey, ya para toda nuestra región. Esperamos algunas tormentas aisladas y después le vamos a dar. Gracias a un sistema de alta presión que va a traer ese aire más fresco, más estable para disfrutar de un fin de semana excelente. A planificar los próximos días así luce mi pronóstico extendido. Y se espera una máxima de 81 grados, 86 para mañana. Algunas tormentas fuertes en horas de la noche y miren el fin de semana, chicos. Excelentes condiciones para celebrar este fin de semana largo.